aquí abajo hay una placa de metal del siglo V, es decir, contemporánea de Pericles, en un curioso grupo instrumental, porque hay dos aulos dobles, un laúd, un arpista, una lira y una percusionista bailarina, salvo los dos, bueno, uno, dos, tres, cuatro instrumentos policordes capaces de producir más de un sonido a la vez, y de las seis, cuatro, salvo las dos abletas, también pueden cantar. Oigamos cómo sonaba un oblos en una reconstrucción con el mayor experto en enseñar a la Universidad de Reading, es Stephen Hyde. Creo que está interpretando sobre una reconstrucción. ¿Y por qué Sergio los llama Before Incantum? ¿Y por qué el otro tono que veremos en un momento los llama Bisone, Impar?